martes, 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos adelantar un diálogo que teníamos previsto y les anunciáramos esta mañana con dos reconocidos juristas, el doctor André Benavides y el doctor Arturo Moscoso, académicos, para hablar precisamente sobre las secuelas de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, las secuelas de lo que sigue sucediendo en el país con esta violencia inusitada como ocurriera ya en octubre de 2019 y cómo evitar la impunidad. Quiero empezar este diálogo con nuestros invitados presentando un audio de lo que sucediera anoche en la Asamblea Nacional en este fallido proceso de destitución del presidente de la República, con una asamblea vergonzosa, una asamblea tramposa, hay que decirlo, tramposa, dirigida por el señor Virgilio Saquicela, y las pruebas están allí. Los asambleístas de la ID, Birman Rade, Marlon Cadena y Dalton Basigalupo, y el asambleísta de Creo, Guido Chiriboga, denunciaron que sus votos inicialmente fueron registrados como a favor de la destitución cuando ellos se habían pronunciado en contra. Finalmente, esto fue rectificado en buena hora, luego de descubrirse y quedar de cuerpo entero el señor Virgilio Saquicela, a quien lo habían puesto en este cargo el correísmo, y que había dilatado desde el sábado este proceso hasta buscar los 92 votos que no pudo lograr. Y este señor Saquicela, mediando en el diálogo, sentado en la Basílica del Voto Nacional. No es posible. El país tiene que conocer eso. Pongamos, por favor, el audio como resumen de lo que sucediera ayer en la Asamblea Nacional. Y luego le damos el paso a la primera opinión del doctor Andrés Benavides. Tenemos 80 votos afirmativos, 48 votos negativos, 0 votos en blanco y 9 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira luego de la reconsideración de la votación, señor presidente. De no ser destituido, le pido al presidente de la República, le convoco nuevamente a que de manera inmediata coordinemos el que el gobierno se siente en esa mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo se solucione la paz del país. Señor Saquicela, usted no tiene calidad moral, no tiene calidad moral, tomando partido, conspirando desde la Asamblea Nacional con su asamblea dirigida de manera tramposa, tramposa. Usted quiere sentarse de mediador allí. Por favor, tenga un poco de dignidad, señor Virgilio Saquicela, dignidad, que no le he exhibido, como que usted quiere ser el mediador en estas condiciones. Y hay que decirlo también al Ecuador y al mundo, quienes votaron por la destitución, 80, entre ellos, ya sabíamos, los conspiradores del bloque del correísmo, el bloque de Pachacútic, la mayoría, salvo excepciones, que se abstuvieron, y hay que decirlo, Guadalupe Llori, el caso de Ricardo Vanegas, el caso de Gisela Molina, Lucía Plasencia, Javier Santos, decíamos Ricardo Vanegas, los otros votos impresentables. ¿A cambio de qué? Hay que preguntar el señor Alejandro Jaramillo, diputado de Pichincha, que no ha dicho nada por esta violencia contra su provincia, señor Alejandro Jaramillo, que preside la Comisión de Justicia, una vergüenza. Él, Johanna Moreira, ex asambleístas de Izquierda Democrática, que en buena hora han dejado ese partido respetable, Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira. Doctor Andrés Benavides, ¿cuál es su lectura inicial de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional con estas trampas? No puede ser. Esto merece la condena. Las trampas cuando hacen votar de una manera diferente a quienes votaron de una manera y aparecen de otra manera y finalmente rectifican en estas condiciones. Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted y todos los ciudadanos que nos están escuchando a través de Radio Democracia. Pues bien, lo que ocurrió el día de ayer, justamente vemos que se ratifica que el país está viviendo una grave crisis institucional.
Por otro lado, debemos indicar que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto puede ser una llamémoslo así, un mecanismo de golpismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, sí llama profundamente la atención, y coincido con usted, estimado Miguel, que lastimosamente quien te llama al diálogo, al final del día, sea quien termine votando por la destitución. Entonces, ¿a qué jugamos? En la mañana tienes un discurso conciliador, un discurso que a todas luces trata de ver la forma de cómo solucionar este problema, y por otro lado, en la noche, en cambio, te pones la camiseta de querer destituir al presidente de la República. Entonces ya no se siente, ya no se sabe qué es lo que quiere el señor Saquitela, que se ponga de acuerdo. Por otro lado, sí me llama profundamente la atención lo que ocurrió ayer al momento de la votación. Vemos que incluso los tentáculos para tratar de desestabilizar el país tuvo alcance hasta para hackear el sistema de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasaría, supongamos, si es que el día de ayer se daban los 92 votos? Por más que tú rectifiques, reconsideres la votación, ya estaba prácticamente ahí los votos para decidir al presidente de la República, lo cual a todas luces es bastante llamativo. Por otro lado, aquí tenemos que hacer un señalamiento de orden constitucional, Miguel, y creo que por el calor de la discusión, por el calor de lo que está pasando en el país, quienes querían destituir al presidente de la República terminaron yéndose un disparo en el pie, por una sencilla razón, estimado mío. El artículo 130 de la Constitución de la República establece de manera expresa que la muerte cruzada se lo puede activar una sola vez en los tres primeros años del periodo legislativo. ¿Qué significa esto? Que si mañana, pasado o después de 6 meses o desde en un año se quisiera activar nuevamente la destitución en contra del presidente de la República, ya no lo podrían hacer. Entonces, prácticamente ahorita, si es que se quisiera destituir al presidente de la República, ya sea por abrogación de funciones ahora, ya no lo podrían hacer. Y creo que esto también, de alguna forma, también va a limitar el nivel de actuación que pueda tener en los diferentes sectores que son contrarios al gobierno del presidente Lasso. Doctor Benavides, si bien es constitucional este proceso, ¿le parece bien con esa trampa? Porque no hay otra explicación. Cuando se descubre que los 4 votos de los legisladores que votan voluntariamente de una manera y se registra de otra manera. Bueno, a mí se me llama profundamente la atención, y yo creo que aquí se deben hacer 2 actuaciones. Primero, pedir un informe a la dirección de TIC de la Asamblea Nacional para ver qué pasó ahí. Y si me pregunta a mí, también yo pondría una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque prácticamente han sido manipulados el sistema de curul electrónica que tienen los asambleístas. Si hoy te pasa esto, por ejemplo, con la destitución del presidente de la República, yo no me quiero imaginar cuando se estén tramitando leyes que sean importantes para el país. O digamos, la segunda tanda de amnistías a favor, en cambio, ahora de las personas que han protestado en esta última movilización de carácter nacional. Yo sí quisiera hacer un llamado a la Fiscal General del Estado para que obviamente también haga las investigaciones correspondientes, porque no es admisible que en el primer poder del Estado se den este tipo de actuaciones, lo cual obviamente compromete a la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional y evidentemente a las actuaciones que tienen los asambleístas.
Quiero dar la bienvenida al doctor Arturo Moscoso, académico y politólogo. ¿Cuál es su lectura inicial de lo que, por un lado, ha sucedido en el país con esta violencia inusitada y, por otro, esta actuación vergonzosa de la Asamblea Nacional? Hay que decirlo, puede estar enmarcado en la Constitución, como bien ha señalado el doctor André Benavides, este recurso constitucional, insisto, pero con trampa, con hackeo, cambiando los votos de una manera impresentable, dirigidos por el señor Virgilio Saquicela. Doctor Moscoso, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a André y a todos quienes nos escuchan. Yo creo que el escenario de violencia que se ha vivido en las manifestaciones viene a configurar justamente lo que yo sí creo que ha sido una intentona golpista, ¿no? Si bien Andrés señala que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional legal para terminar con el mandato del presidente, la configuración del escenario político para que eso sea posible ha sido justamente instigado por el correísmo, ¿no? Por el correísmo y su afán de apoderarse nuevamente de la institucionalidad del Ecuador para lograr la impunidad que tanto persiguen y el regreso de su líder. Y todo esto, todas estas piezas del rompecabezas vimos cómo encajaron en estos días, ¿no? Una agitación social fortísima en el país, violencia y el intento de que esa violencia como que fuera responsable el presidente de esa violencia, ¿no? Y claro, ahí configurar el escenario como para que sea viable una muerte cruzada. A lo que hay que agregar lo que ha señalado André y lo que ha señalado tú también, Miguel, que es el tema de la actuación de Saquicela, ¿no? Disfrazado de mediador, disfrazado de buen componedor entre las dos partes cuando su intención era votar por la destitución del presidente, ¿no? Entonces, ¿con qué, como tú dices, ¿no? ¿Con qué calidad moral se pone él de mediador si su intención era justamente destituir al presidente, ¿no? Y finalmente, esto que es gravísimo, ¿no? Y que ha señalado también André y tú también, Miguel, que es el tema de la manipulación del sistema de votación, ¿no? Es terrible que se haya llegado a esas instancias, ¿no? Ahí hay delitos que hay que investigar a fondo y encontrar a los responsables de esto porque no puede suceder, ¿no? Tratar de manipular de esa forma tan burda la voluntad de los asambleístas, pues me parece es un crimen realmente. Entonces, tenemos configurado, Miguel, ahí todo el escenario de un golpe de Estado, ¿no? De un golpe de Estado al que el señor Issa también está coadyuvando con su actitud de irreconciliable y de radicalización frente a la negociación que ha propuesto el gobierno, ¿no? Doctor Moscoso, con estas consideraciones, ¿cuáles debieran ser las acciones inmediatas? Por un lado, se habla del diálogo, pero con interlocutores válidos. Como bien decía, ¿cómo puede el señor Saquicela sentarse? ¿Qué confianza? Incluso, por mandato constitucional, él es miembro nato del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE. ¿Qué garantías puede haber con este señor que dirige esta acción con trampa en la Asamblea Nacional? ¿Cómo lograr un diálogo civilizado, respetuoso, en donde se expongan las demandas justas de los sectores sociales e indígenas? Doctor Moscoso. Bueno, Miguel, yo creo que aquí el gobierno ha salido fortalecido de esta intentona golpista. Me parece que eso es importante y creo que es el momento de capitalizarlo en una posible negociación. Se ha intentado aislar y deslegitimar a Leonidas Issa, lo que me parece correcto en las circunstancias. No se puede sentarse a dialogar con un señor que no quiere diálogo, que lo que quiere es extorsionar y chantajear al gobierno. Creo que hay que dejarlo muy claro eso, y creo que las dirigencias indígenas están entendiendo eso, ¿no? Hay que reconocer que dentro de la CONAI hay una fractura importante, dentro de Pachacútic también, una fractura justamente que ha surgido gracias al liderazgo radical de Leonidas Issa. Y pues ahora, con el gobierno fortalecido frente a su éxito ante la intentona golpista, pues creo que podría rendir réditos en una posible negociación con la dirigencia indígena y los movimientos sociales, aislando a este radical que es Issa, ¿no? Vuelvo con el doctor André Benavides.
¿cómo viabilizar un diálogo con garantías? Decía el doctor Arturo Moscoso, ¿cómo puede haber garantía con un presidente de la Asamblea en estas condiciones, votando por la destitución del presidente y sentándose junto con el Ejecutivo, tomando partido? Ya tomó partido y quiere aparecer como mediador, doctor Benavides. De acuerdo con todo manifestado por Arturo, también con lo dicho por ustedes, estimado Miguel. Creo que, por ejemplo, el día de ayer no existían condiciones para un diálogo mientras exista un militar muerto de por medio. Y ahora, con la actitud que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional, si a mí me pregunta, si yo fuera gobierno nacional, yo no me siento a dialogar con quien finalmente quería destituirme. En un inicio dice que quiere caminar por el consenso, garantizar el orden constituido, la institucionalidad, pero por otro lado también está preparado con la trampa para ver la forma como bajarse del cargo. Lo único que esto ratifica es que el señor Saquicela responde a quienes en su momento le pusieron en el cargo, y eso ya está saliendo a la luz. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo considero que tanto la CONAI, los movimientos sociales y el gobierno nacional deberían apartarse del diálogo que ha sido activado por el presidente de la Asamblea Nacional. Creo que sería importante buscar otra vía, que podría ser a través de alguna ONG, desde la propia sociedad civil, y de esa forma ya llegar a consensos en los cuales ya nos permitan superar esta situación que estamos viviendo como país. Por otro lado, también es bastante complejo la situación cuando el propio presidente de la República ha desconocido como líder a Leonidas Issa. En ese contexto vemos que las condiciones que se estaban dando de estos supuestos diálogos de esta semana prácticamente han quedado nulitados. Aquí hay que marcar una nueva metodología, una nueva hoja de ruta, otros interlocutores y evidentemente alguien que pueda hacer tener esta investidura de poder mediar hasta llegar a consensos que nos permitan superar la crisis que estamos viendo. Doctor Benavides, ¿y cómo pudieran contribuir? La Iglesia ha tenido buenos oficios, pero hay sectores cuestionados. Ya se ha señalado con claridad la actuación del señor Virgilio Saquicela, que con trampa quiso lograr los votos, los 92 votos, dilatando la votación. Hay otros actores, y quiero decirlo, tengo en mis manos la resolución del defensor del pueblo encargado, que advirtió de la violación de los derechos humanos de los manifestantes, que está muy bien, pero nada habla ni dice de esta violencia inusitada que mata militares, deja heridos a militares y policías, incendia anoche las UPCs en el norte de Quito. Es decir, ¿cómo lograr que haya imparcialidad en quienes van a contribuir a este diálogo también? Por supuesto, estimado Miguel, y yo creo que ya deben abstraerse de estos procesos de diálogo funcionarios públicos. Yo no sé qué hace ahí sentada la señora Tamaí, qué hace sentado otros poderes del Estado. En ese sentido, yo creo que debe ser un diálogo directo entre las organizaciones indígenas, entre el gobierno nacional. Creo que la Iglesia de alguna forma podría ser una veeduría, un testigo de honor, por así decirlo, pero ya tiene que hacerse esto de manera técnica. En la interpretación que ahorita tengo en este momento, yo creo que el señor Saquicela no quería en su momento mostrarse de cuerpo entero, y por eso estaba desesperado en que ya salga el diálogo, porque así nos iba a ver la forma en la cual iba a votar. Y obviamente que eso causó inclusive que en la Asamblea Nacional se queme tiempo en el debate para ver la resolución. Entonces claramente vemos que pasamos 3 días en un debate bastante pobre, reiterativo, leyendo hojas, pasando videos. Vergonzoso, perdóneme Andrés, vergonzoso.
un asambleísta de Pachacuti decía, las 28 provincias del país, es decir, ni siquiera, pero de escuela, por favor, André. Por supuesto, el debate parlamentario prácticamente ratifica ese 3% de credibilidad y aceptación que tiene por parte del pueblo. Entonces, claramente, inclusive asambleístas que nunca habían hablado en el pleno de la Asamblea Nacional, recién se les conoció quiénes eran este fin de semana. Y obviamente que la ciudadanía también pudo dar cuenta de aquello. Doctor Arturo Moscoso, decía el doctor Andrés Benavides que debiera la Fiscalía General del Estado actuar de oficio lo que ha ocurrido con esta trampa, con el cambio de votos. Y quisiera añadir la opinión del jurista Stalin Raza, que nos describe, dice, la Fiscalía General debería solicitar un acto urgente y disponer que se realice la diligencia de preservación, fijación y extracción del sistema de votaciones de la Asamblea, someterlo a cadena de custodia y realizar los peritajes informáticos para establecer si hubo o no manipulación. De acuerdo, totalmente, Miguel, tiene que investigarse esto a fondo, porque lo que estamos viendo es la configuración del escenario para lograr el golpe. La actuación de Saquicela, tanto como disque mediador, ¿no es cierto?, en una mediación que no se hizo sin ninguna técnica, que se hizo, pero mejor dicho, sin ninguna técnica. Las mediaciones tienen que ser realizadas por personas que sepan de mediación. Técnicamente son privadas las mediaciones, justamente para que las partes involucradas puedan expresar sus puntos de vista sin tapujos, sin tener público al que dirigirse, sino simplemente llegar a acuerdos con la persona que está sentada ahí. Eso los abogados, los que hemos estudiado leyes, lo sabemos desde las aulas universitarias. Y aquí esto lo único que ha pretendido es hacer, por un lado, un show y por otro lado ganar tiempo para que la violencia y la paralización siga extendiéndose en el tiempo y lograr conseguir los votos que iban a llevar a la destitución de Guillermo Lasso, ¿no? Pero les falló la estrategia en la que está involucrado evidentemente el presidente de la Asamblea, con esta dilatación de la votación, con esta, cómo ha llevado, ¿no?, el tema del debate de la muerte cruzada en la Asamblea, y poniéndose por el otro lado de mediador cuando su intención siempre fue destituir al presidente, ¿no? Y mientras tanto la violencia sigue creciendo en el país y la radicalización de ISA, ¿no? Entonces, este escenario está clarísimo, Miguel, en un escenario que lo que quería configurar es la destitución del presidente, ¿no? Eso es lo que perseguían. No había tal intento de mediación, no había tal intento de llegar a un acuerdo. Lo que simplemente se estaba ganando tiempo para lograr esta destitución. Y cuando no consiguieron los votos, incluso trataron de forzar la votación de ciertos asambleístas alterando el sistema, que, como te digo, Miguel, es gravísimo y por supuesto que tiene que llevarse las acciones penales hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables de esto, ¿no? Una opinión final por ahora, André Benavides. ¿Cómo evitar la impunidad ahora de quienes han protagonizado hechos violentos en el Ecuador, para que finalmente no terminen amnistiados por esa asamblea vergonzosa, esa asamblea tramposa? ¿Cómo evitar que haya impunidad con todos estos actos? Anoche incendiaron UPCs, mataron un militar, hirieron a militares y policías. Por favor, André. Bueno, yo creo que debe aquí hacer una labor importante la Fiscalía General del Estado, evidentemente a abrir las investigaciones previas que sean necesarias. Por otro lado, yo creo que también aquí tenemos que hacer un llamado principalmente al alcalde de Quito, porque ayer todos fuimos espectadores de cómo manifestantes se tomaron la avenida 6 de diciembre yéndose en contravía y no pasaba nada. Yo no vi una boleta en la cual sancionaba a todos esos señores que manejaban invadiendo el carril de la Ecovía, yéndose en contravía. Y nada, entonces hay que comenzar a sancionar también administrativamente. Por otro lado, yo creo que tenemos que estar bastante pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos meses en la Asamblea Nacional, porque estoy casi seguro que ya después de que se acabe este paro nacional van a venir solicitudes de amnistía,
y evidentemente estos actos vergonzosos, estos hechos que han generado muertes, estos hechos que han generado daños a la propiedad pública y privada, van a quedar en impunidad. Yo creo que para una vez ya hubo las amnistías, está bien, pero si ya quieres utilizar la misma receta para garantizar impunidad cuando ya están dañando la capital de los ecuatorianos, no creo que podamos los ciudadanos estar tranquilos y ver cómo esta Asamblea Nacional se dan este tipo de actuaciones. Efectivamente, lo cual ha sido una vergüenza. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo evitar que haya impunidad luego de estos hechos violentos, que no se siga el camino de la amnistía, que haya racionalidad en la Asamblea? Al menos quienes no debieran votar por una posible amnistía más adelante y sancionar, procesar en el debido proceso y con derecho a la defensa a más de 100 personas que han sido detenidas. Bueno, Miguel, lamentablemente tenemos una asamblea de un nivel deplorable en donde cualquier cosa es posible, como ya vimos con las amnistías, como ya vimos con la destitución de Guadalupe Llorin, donde ni siquiera se respetaron medidas cautelares concedidas a la expresidenta de la Asamblea. Entonces, frente a ese nivel de Asamblea que tenemos, en donde ya está clarísimo que hay conspiradores que lo que quieren es terminar con el gobierno de Guillermo Lasso lo antes posible y hacerse con el poder y hacerse con los arreglos de control y lograr impunidad, es difícil plantearse un escenario en donde se les llame a la racionalidad, ¿no? Porque su agenda está clarísima. Lo que se debe hacer, Miguel, es recordarle a la gente en estas elecciones que ya vienen y en las próximas, ¿sí? ¿Quiénes son los golpistas, no? ¿Quiénes son los que generaron toda la violencia que se ha vivido estos días en el país y sobre todo en Quito, no? ¿Quiénes son los que se han opuesto todo el tiempo? Déjeme decirle, 8 votos en el Consejo de Quito, porque el Consejo exhorte a la Asamblea para que destituya Lasso, ese correísmo a la cabeza del señor Luis Rey, una vergüenza. ¿Quito debiera castigar a esos golpistas? Por supuesto, y eso creo que tenemos que tenerlo muy presente en las elecciones que se vienen, Miguel. Creo que esa va a ser la forma de castigarles a estos conspiradores que lo único que han pretendido es hacerse con el poder a través de una violencia inusitada, a través de la violación de leyes, a través de incluso de la alteración de los votos en la Asamblea. No tienen límite. Ese es el problema, Miguel. Entonces creo que ya la ciudadanía debe de reaccionar y retirarles del apoyo para que en las urnas por lo menos sean castigados. Muy bien, quiero agradecer el aporte, como siempre, del jurista doctor André Benavides y el académico y politólogo el doctor Arturo Moscoso. Muchas gracias, como siempre, su aporte a este análisis serio y responsable sobre el momento que vive el Ecuador. Arturo y André, muy buen día. Muchas gracias. Buenos días, estimado Miguel. Muy amables. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro boliviano, un reconocido analista internacional desde Miami, nos atiende para hablar de lo que le ha pasado al Ecuador, lo que estamos viviendo, esta violencia inusitada y este vandalismo que protagonizan hechos extremistas. El socialismo del siglo XXI, le plantearemos. Camina, sigue caminando en América Latina. Ya volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 10 centavos es poco. Un camión mediano de 37 galones se llenaba con